Así forma Racing esta tarde, Matías Martín. El 1 González, el 2 Costas, 3 Zanetti, 4 Viqueira, 5 Quirós, 6 Úbeda, 7 Delgado, 8 Fachuto, 9 Carrario, 10 Capria, 11 Pompey, el técnico es Marchetta. Los titulares de Jorge Gullón para Belgrano de Córdoba. El 1 Labarre, 2 Brusco, 3 Orellano, 4 Binetti, 5 Ábalos, 6 Flores, 7 Torres, 8 Mercado, 9 Barale, 10 Antoni, 11 Cataneo. Tendrá que mover Belgrano de Córdoba, se vendrá la orden de Ángel Sánchez. Habrá toque entre Leo Torres y Santoni, el partido ya está en marcha, la tiene Barale. Lo estaba presionando el Tito Pompey. La pelota es para Úbeda. Aquí estaba saliendo con Zanetti, no podía hacer pie. El lateral es cordobés. Los suplentes de Racing, Matías Martín. Rag el 12, el arquero suplente. El 13 Galván, 14 Michelini. El 15 es Claudio López, el 16 Armentano. Los suplentes de Belgrano de Córdoba, Matías. El arquero suplente es Olave. Y después están Brane, Toselo, Monarris y Espalina. Quirós, Carrario, que bien que la hizo para el TT. Ahí va TT, hizo la pelota, le quedó a Carrario. La barre, que seguro el 1. Nuevas naftas ISO Óptima Fase 2. ¿Por qué cargar menos? Espectacular jugada de Carrario. El pase para Quirós. La perdía TT. Carrario, que seguía en la jugada. Alcanzó a darle de zurda tratando de sorprender a Labarre. Había sido muy buena la jugada de Carrario en la búsqueda de Quirós. Estaba esperando Barale adentro. Ahí está Marcelo Santoni. Se amaca contra Faciuta. El centro va para Barale. Fue buena, Saque de arco. Peugeot 405 et série. La dominación absoluta. La primera aparición de Santoni en el partido. El primer centro que puede llegar desde la izquierda y un cabezazo que pasó cerca. La pelota para Barale, lo iba desacomodando Zanetti. Falta, tiro libre para Belgrano. ¿Qué hombre tiene que le pega el arco fuerte de ahí? Se vino Cataneo, está Mercado. ¿Santoni? Ah, Brusco, claro. Santoni también, pero es más. Ahora fueron todos, ahora fue Flores también, además de Orellano. Se quedó Binetti. Es que Racing no ha dejado ningún jugador que no esté cerquita de González. Por eso fueron todos. El partido empatado 0-0, a ver cómo le pega Brusco esa pelota. Se va a venir Sebastián y le entró Brusco. Pegó en la barrera, pegó en Úbeda, otra vez Brusco. El tiro de esquina esto, ¿eh? Sí, señores, córner para Belgrano. La pelota la tuvo en su poder mucho más tiempo Racing que Belgrano. Las situaciones más comprometidas las vivió González. El cabezazo de Barale y, por ejemplo, esta jugada. Para entrarle Mercado, esta vez sí está Brusco, también Orellano junto a Flores. El centro que se va cerrando, la busca Barale, la perdió Ignacio González. Un golpe de Nacho González, ha quedado el número 7 Barale en el piso, lo golpeó González, Nacho González, después de haber perdido la pelota en el córner. Le tiró una patada antes de caer. ¿Cómo decías, Matías? Que le tiró una patada mientras se caía. Sí. Natisalil Pro calma más el dolor. Ahí viene el córner jugado desde la izquierda. González que va a salir, salta Barale y González después desde el piso cuando lo tenía agarrado lo golpea al jugador de Belgrano. Ahí primero lo agarra y después le pega al número 7. Esto no fue advertido por Ángel Sánchez. La saca Costas cuando quería Barale. Empujaron a Damián Faciuto, parecía falta, la pala Cataño, sin embargo, Sánchez deja seguir. La tiene Sebastián Cataño, la punteó bien. Quirós para Delgado, ahí está Delgado, metió para Quirós. La saca Orellano, Capria que no puede. Úbeda con Torres. Sigue caído Faciuto, muy dolorido por la derecha. Mientras tanto, Leo Torres, allí lo veían. Quiere el cambio de frente Barale, mirá lo que le salió para Mercado. El caño a Úbeda. Allí se va Damián. Y como decía Matías, se vendrá Michelini para la cancha. Se viene el Chelo Delgado. Hasta así llega Brusco. Le tiró con todo Sebastián y se gana la amarilla. Qué precisión que tiene en el pelotazo Capria.
Ahí recibe Delgado, brusco, fuerte, violento, tarjeta amarilla y ya se han cargado de ellas los jugadores de Belgrano en el primer tiempo. De vuelta con 11 Racing, ya había salido Damián Faciuto con una luxación a la altura del bíceps en el brazo, casi llegando al hombro. Ingresó Pablo Michelini con el 14. La gente aplaudió a Michelini, que ya buscó el área para cabecear. Michelini es buen cabeceador también, le voy diciendo, para algún futuro. Le pegó Capria, vino pasado. La barre seguro cuando quería Viqueira también. La tiene el arquero de Belgrano. Y el primer tiempo que se terminó aquí en la cancha de Vélez. Sin goles, Racing y Belgrano de Córdoba. Va a poner en marcha el segundo tiempo aquí en la cancha de Vélez. Tendrá que mover Carrario con el Piojo López, que ha reemplazado a Pompey. La orden de Sánchez, el partido ya está en marcha. Pelotazo de Capria. Y la dejó correr César Labarre. Fue el único cambio del partido, además del de Michelini anteriormente. El Piojo López por Pompey. Allí vuelven a enroscar. Una interesante bandera de Racing, ¿eh? Pero como la de Central, sinceramente, he visto pocas. Ahí está Mario Vará, le metió el pelotazo para Santoni, se viene el primero, y está Santoni. Se lo comió increíble. Nuevas naftas ISO Óptima Fase 2. ¿Por qué cargar menos? Las mejores oportunidades del partido siguen siendo para Belgrano. Santoni apuntó, le quedaba nada más que el arquero. Se lo perdió, se lo comió. ¿Tendrá otra oportunidad Belgrano a lo largo del partido mejor que esta? Va recuperando Úbeda. La tiene Claudio, quiere escapar sobre la marca de Mercado. Rebotó un Binetti, lateral para Racing. Allí está Zanetti. Y una vez más Binetti. Los Marchesta, Mariano. Sí. Se tuvo que callar porque Racing no aparece por este sector. Está jugando en la mitad de cancha de Belgrano. La tiene el Piojo López, se la da a Zanetti, lo va cruzando Brusco, la pelota pega en Sebastián Brusco. Es tiro de esquina para Racing. Y parece que si va a ser para Racing, va a ser con pelota detenida. A ver si lo escuchan los jugadores de Racing entonces, doctor. Le pegará esa pelota a Capria. Se vino Úbeda a esta costa, se mueve Michelini, está también el Tete Quiroz tomado por Ábalos. La indicación de Capria, se vendrá el zurdazo. Le dio Rubén Capria, la busca Viqueira, ganaba Úbeda, y está Costas, pégale Costas, le pega Costas. Saque de arco de Belgrano. La seña de Capria era que la iba a tirar pasada. La barre que amaga y se queda. Costas que se tiene que preparar y le pega muy mal. Más allá de que la sensación es que estuvo cerca. A todo esto, Michelini que la mete, Binetti que la saca. Está apurando Zanetti, levantó la pelota para López. Está empujando Racing, ¿eh? La pelota para Zanetti puede ser de Carrario, de Delgado. El centro que se viene, pega en Ábalos, el tiro de esquina, otra más. Con pelota detenida sobre la barre. Y ahora otra variante para Racing en el tiro de esquina. En lugar del zurdazo de Capria, que se viene abriendo, el derechazo de Delgado que se va a venir cerrando. Hay tiro de esquina para Racing, que se está viniendo contra la barre. 9 minutos y medio, mire, bueno, es un buen momento, ¿eh? El partido empatado. Ahí le entró Capria, la busca Úbeda. Le va quedando, ahí está. Era el Piojo, ese es Quiroz. Ahí está la barre. Tratando de sacar provecho de esto, Racing. La pelota que se viene abriendo, la barre que vuelve a salir y se queda. El cabezazo de Úbeda, Delgado, que la hace muy bien frente a Cattaneo. Y después la quiere jugar hacia adentro. Había 3 camisetas celestes. Quiroz ya casi en un intento desesperado con el borde externo. La pelota dio en Quiroz. Binetti con pifia, Marcelo Flores. Ábalos con Capria. Allí está Quiroz. La pelota pasa por Michelini. Se muestra Viqueira por la derecha. Este es Capria. La empaló para Carrario. Está habilitado. Y está Capria para Carrario. De Racing, Silvio Carrario. Racing 1, Belgrano 0.
Peugeot 405 et série. La domination absolue. La combinación perfecta, la magia de este jugador que esperó y le pone un pelotazo extraordinario para que Carrario, antes que la barre, ponga arriba a Racing. Notable lo de Capria, notable. Es gol de Racing, es gol de Carrario, pero lo que hizo Capria merecía esta rúbrica, este festejo. El de los jugadores de Racing para ponerse arriba. Salta Brusco. Michelini. Metió para Carrario, que está habilitado. Ojo con Delgado. Ahí está Carrario. Ahí está Carrario. Metió para Delgado. Se pasó, era el segundo. Ahora hay más espacios. Estaba bien habilitado Carrario. Más allá de la mano levantada de Binetti. Por la izquierda lo ven llegando a Delgado. Carrario debe haber elegido, debe haber dudado entre pegarle al arco al segundo palo o dársela a Delgado. No le salió ni una cosa ni la otra. Fue demasiado fuerte para pase y poca dirección para que terminara en gol. Viqueira anticipa a Varale. La puntea Capria, la hizo muy bien para Delgado. Por el otro lado va el Piojo López con Carrario. La barre, se le escapa otra vez la barre. Controla César. El guante que tiene Capria en la zurda. Seguramente va a ser ídolo de Racing. En poco tiempo, el número 10, el mago. Aquí está libre Catania, lo persigue Michelini. Va a ir al piso Michelini, fue al piso nomás. Y en los dos cambios acertó Marqueta. Uno por obligación, como fue la salida de Facciuto para que ingresara Michelini. Y el otro por determinación táctica. La exclusión de Tito Pompey y la entrada del Piojo López. Lo busca Delgadito. Ahí va el Chelo Delgado, el centro para Carrario, la busca Carrario, se la bajó a Capria, le pegó el mago. ¡Qué sablazo sacó! ¡Qué jugada bárbara! Delgado, miren lo que hace Carrario. A él la pelota le queda muy atrás, casi empujado por el jugador de Belgrano. Se la quería dar con el pecho a Capria. Y el zurdazo de este que salió apenas afuera, la mejor jugada combinada de Racing en el partido. Monarri la quería puntear contra Capria. La tiene Rubén Capria. Se los compra, ¿eh? Como dice Adrián, se los compra Capria en cualquier momento. Bueno, ya está. Pelotazo de Capria buscando al Piojo López. No pudo Flores. Ahí está el Piojo. Este gol de Delgado de Carrario. Va para Delgado y es gol. Delgadito rebota en Binetti. Parecía mano ahí, ¿eh? De Monarris. Catania presiona a Michelini. Le queda a Carrario. Le pegó por arriba. Travesaño. ¿Qué ha pasado? Igual la tiene Capria. La tiene el mago levantando para Delgado. Binetti con pifia. Este es el Piojo López. Le pegó López. La barre. Qué momento a favor de Racing. Qué pelota que ponía recién Carrario. El error aquí. La pelota que le cae a Carrario, que mira, lo ve a la barre adelantado y le pone la pelota por encima. Alcanza a tocarlo con la mano derecha, la barre, el palo. Y después tuvo la otra posibilidad Delgado. Todos los errores de Belgrano juntos. Y toda la sapienza también de Carrario. Para poner una pelota por emboquillada que por milagro no se transformó en el segundo gol para Racing. Le buscaron a Capria. Aguanta el Rubén Capria, la figura de Racing. Metió el pelotazo para Carrario. ¡Qué pelota puso! Ahí está Carrario. La barra llega primero. Se anticipa Viqueira. ¿Por dónde anda la barre? ¿Por dónde anda la barre Viqueira? Alta contra el 4. Me dan ganas de ver todas las jugadas juntas de Capria. Todos los pelotazos en profundidad. La pelota que puso con precisión milimétrica. Ahí puso una para Delgado. ¿Adentro o afuera? Afuera, dice Sánchez. Y otra pelota más, Adrián, de Capria. Ahí parte el pelotazo. Qué difícil es decidir. El jugador de Belgrano parece estar afuera. Pero en el momento en que estira el botín derecho, me gustará verla nuevamente después, con más tranquilidad. Tiro libre para Racing. Yo lo dejaría a Capria para que redondee. ¿Usted qué dice, Adrián? Sí, al palo izquierdo de la barra. A cualquier palo, arriba, abajo, pero que sea gol de Capria. Se vendrá el zurdazo de Rubén. Racing gana 1-0.
Sea egoísta por una vez, Capria. Háganos caso. Ahí va Capria. Le dio Capria al arco. ¡Ay, qué cerca pasó! Rompió la botella, fíjese. Saque de arco. Como si hubiera sabido que la barra iba a espiar lo que pasaba por detrás de la barrera, Capria busca el palo más lejano, el derecho. Carrario no llega, la barre tampoco. Va saliendo Úbeda, la va a perder con Monarri, se la dejó a Tocelo. Festeja que ganó Racing, o que por fin Sánchez terminó el partido. Con gol de Carrario, Racing derrotó a Belgrano 1-0 aquí en la cancha de Vélez. Todavía no está lo que nosotros queremos, ¿no? Pero nos hace falta un par de triunfos para tranquilizarnos.